Okay, good. So welcome back to our class. We were talking about location last time. What we're gonna continue La with, right? semana pasada estamos hablando en cuanto a las al localizar los lugares. ¿Dónde están localizados? Ah, true. So that's what we're gonna continue with. We have a Vamos a few continuar. sentences that we thought we were going to share, like we could express. For example, the school is on the left of our house. Okay. Vamos a ver la oración, la tercera oración, que dice, si puede abrir usted el programa ese o si no, pero la oración que dice, nuestra escuela está a la izquierda de nuestra casa. Está grabado, está aquí en el grupo. Está en el grupo, sí, está ahí, lo posteó hace unos días, casi una semana, hace 2 semanas creo. So how do we say that in Chinese? The school is on the left of ¿Cómo decimos a la escuela está en el lado izquierdo de la casa? Está difícil. Entonces sería Social. woman the. No, no, la gramática es mi falla aquí en esto. Okay, a ver, woman the school, woman the Especial. xixiao, yeah, woman the xixiao, is it xixiao? Okay, woman the xixiao. Hi, Tsai, ¿no? Tsai. No. ¿Qué quiere decir Chia? O Jian, Casa. casa. Casa, sí, Sí. pero queremos decir que la escuela está a la derecha, a la izquierda. Entonces, yo tengo aquí mis notitas, que es izquierda. Ok, ¿Dónde está la so, izquierda? izquierda, izquierda se dice, I'm Sopien. looking for Sopien. my Izquierda. notes. Sopien. Sopien. Sopien, This one over here. okay, entonces sería Xiao Tsai. Topien es izquierda. To the left. Tamen Tsai. Tamen Okay. All right. Let's put that to the test with fire, right? If it withstands the fire, then we know you're doing it well. If it burns, we know, somebody used material that doesn't last. Okay, so let's start again. So bien, Let's see the sentence. My school eso is. no entiendo, ¿por qué no entiendo eso de ahí yo? Okay, dice el que vamos a probarlo, vamos a ponerlo al juego, la oración que hicimos, a ver si es correcto. Ok, entonces dijimos woman. Nuestra escuela, nuestra Ajá, escuela. nuestra escuela, woman the. Xia, xue Especial, especial. xia, xue xia. Ahí. Xiao. Zou bien, Bien, súper zou bien. bien. Zou bien. Cai, woman the xia. All right, very good. Okay, that was very nice. Yeah, it makes sense actually. Actually, a person can actually understand what this is saying. That's very good. It has the fire. Nice. So let's improve a little bit on the foundation, right? Dice Okay. que pasó la prueba, pero vamos a aprenderlo otra manera, con un fundamento. Ok. Omenda, Yeah, Suecia. foundation. Amanda Social Thai. Actually, it was great. Look at that. Thai. And then we put the place and then the direction, right? Oh, okay.
Sorry. Or we could say, Women. we could just go without Womenda in the front. We say, Teresia outside, Womenda. Yeah. Okay, the place first and then the direction. Okay, if you're at our house, you go left. Okay, so it's here, type or men that here. So, to appear. So, yeah. Okay, or men that here, to appear. Escuela está nuestra casa a la izquierda. Dice que la izquierda al último. Sí, pero la traducción la pone primero. Entonces dice, escuela está de nuestra casa a la izquierda de nuestra casa. ¿Cuál está nuestra casa a la izquierda? So we removed a bit of repetition. We had nuestra here, we had another nuestra here, and we had Thai again here, and Thai here as well. You notice that? So we removed those. We don't need that many. Yeah, we only used them once now, yeah. Thai or Mend. Y put it in the middle. Dijo que dice Rocío. Dice entonces que podemos ver que en la primera oración tenemos woman, como también dos veces. Al final woman dos veces, y la palabra Thai también tenemos dos veces, entonces no es necesario. Eliminamos un woman y un Thai, nomás necesitamos uno de cada uno. Ya. Bye. Okay, so the trick is, you say first place. La clave es poner el lugar primero. El lugar primero está adentro, lugar dos. Okay, so is it making sense? Like we're trying to say place number one is at, then we give whatever the place number two. Yeah, I think you can even remove this part here. Yeah, is it? Sometimes we don't need that. Place number one is in this place, then that the direction comes after, okay? Place number one. Is it this place, and then the direction. So we say in here, school, house, left. Okay. Entonces, primero es el lugar donde que estamos hablando, en este caso la escuela, y luego está en, no necesariamente dentro, sino en el segundo lugar, o la segunda dirección, lo que era la casa, y luego el lado de izquierdo, derecho, el cualquier lado que queramos decir. Esa sería la estructura de la oración. Yeah. Okay, awesome. So let's go back to you hear my tip. Okay. All right. Angela, please ask
Rocío, where is our house? Ángela, pregunte por favor a Rocío, ¿dónde está nuestra casa? Udachia Sainali. Muy bien. Le puedo decir de otra forma. I can also say it a different way. Dígamelo. Chia Sai Sainali. Very good. And Rocío responde. Muy bien. Jauda. No. Shida. Which one would be correct when I say yes? Or do I have to do a complete sentence? What are you trying to say, Rocío? Yes, that is correct. Oh, she's asking me where my house is. Oh, never mind, I'm sorry. Okay. Okay, so woman Jacksai to the right. Okay, so first is the ja. So it would be Jacksai. Jacksai. Woman, no, I would have to use woman that Jatsai to the right, and to the right we say podría decir Jatsai y yo bien. Okay. How we're almost there. Which one did you use? Did you use the train station? Womendachia Sai Yuen. Yuen, this one here? Yuen, yo bien. Okay, good. That's true. But it's very far, right? We could go with this one, which is closer, or this one. Oh, close to the. Pero ahí, de acuerdo a la ubicación, sería San Pie. Oh, ok. Oye, manda. De acuerdo a la ubicación, ok, adelante. Ah, entonces sería San Pie. ¿On the side? No, a ver, no, sería Sia Pie, porque está para abajo. Oh, la casa está aquí y hospital está arriba. Y en San Pie. Entonces, Udachia Sai Yuen Xia Pien. Very good. That will do as well. And we could also have remember, Rocio, the directions where we could say north, west, south, east? Yes. So it would be woman Jia Tsai woman Jia Tsai no okay Jia Tsai both is fine Chu San Estación del tren. Beifang. All right. Sai Beifang. Would I use another again? Sai Beifang. Beifang will be north, right? Yes, it's north. Oh, south. Never mind. Sorry, south. Nanfang. Nanfang. Okay. All right. Al sur de la estación del tren. Al sur, sí. O está sureste.
Nigeria. Or would it be to the south, south, southeast? So, this one is from Angela. Okay, para Angela. Bien, okay. This is another one. Right, so we could use Womentia or Womentatia, okay? Esa es la que dijo usted, dice. La tía, sai. Sai, 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 sai. No entiendo. Okay. And how do we say our house is beside the train station? Bien. Yeah, I'm by. Train station. ¿Cómo se dice estación del tren? Sorry, it's beside the school, rather. Our house is beside the school. Oh, beside the school. Oh, okay. Beside, está al lado de. Nuestra escuela está al lado de, sería también. También. Oh, the full sentence, sorry. Oh, yeah. Woman, the jet side. También. Place one, place one, sorry, place two, direction. Place two, okay, so place one, ya, ya, sai, no, ya. Yeah, woman de, woman de chia, woman de chia. Es el afra, woman de chia. Okay, woman de chia, sai, shui shao, hang, hang bien. Yes, very good, all right? Very nice. So yeah. That's another one. Woman that ya tai shui xiao pang bian. Woman that ya tai shui xiao pang bian. Pang bian, ¿qué significa? Ya me olvidé. Al lado. Al lado del, sí, al lado de la escuela. Pang bian, al lado. Okay, so we could give directions in all these ways. Okay, perfect. Sorry, let me, you know, quite not that tip again. It's very rude. It's really everything. Dice muy bien, hicimos muy bien. All right, awesome. So that's a bit of a the directions with the school. Let's see which other one was easier for us to take. Okay. I'm sorry, Bandia. Bandita. Tania wants to come in, so let me send her the link. She's asking for the link. Okay. Okay. Okay, and then Patty is also. Patty is also saying. Oh no! So Patty is saying, "I'm sorry, sister. I don't know how to say this. But my circumstances have changed. This Saturday we went to the clinic and my mom had some tests done and they found that she has cancer. We are not sure to what level or you know what a stage, if it's bad or not. So yeah, so I guess she's gonna be in the hospital for a while with her mom. Oh, yeah, we'll reach out to her after class. Okay. Yeah, we'll talk to her after class to see what's the situation. All right. Very sad.
Hola, Tania. Hola, Tania. Ah, you're on mute. Está en silencio. Ah. Ahí está. Hola, ¿cómo andas? Buenas, ¿cómo está? Ni hao. Hola, hermanita Ángela, Maralís de la Rosy. Buenas, hola. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Hablando sola. ¿Usted de dónde es? De Colombia, hermanita. Ah, ya, muy bien. Pero si usted quiere de México también, de Estados Unidos. El Ecuador nada más. Ah, no, pues ya me voy para allá. Es aún late. Ah. ¿De qué parte de Colombia eres? Norte de Santander, hermana. Mucho gusto, mi hermanita. Mucho gusto. Bueno, ahora sí. Sorry. Okay. That's fine. So we're doing allocations like we did last time, and that's just picking up from there today as well, okay? Okay, so let's do that. Let's do another one. Let's do an easy one, all right? Okay. This time it's you, Rocio. You're gonna ask Angela, where is Beijing? Okay, estamos hablando, lo que estamos avanzando la semana pasada, Tanita. Me está preguntando, quiere que pregunte yo, ¿dónde está Beijing? Entonces sería, Beijing Tsai Nali. Very good. Beijing Tsai Nali. Beijing Tsai Nali. Ángela, hermana Ángela. Ah, yeah. Yo went there. Ah. Uh-huh. Yes. Beijing Tai Beipu. Chungo de Beipu. O Chungo Beipu, algo así. Sorry. Otra vez diga Watsai, ¿dónde? A ver. Beijing Tai Chungo Beipu. All right, then northern side. Al otro lado. Yo estoy poniéndole al norte, pero ya voy a buscar lo que él está enseñado. Al norte está también. Al norte, sí. También. Arriba. Ok, es en. También y vendría a ser Yopien, porque está a la derecha. Al norte y a la derecha. It's up north to the right. Okay, yeah, that's fine. Right. Arriba, porque está arriba, porque no sé ubicación. Ah, quiere que le ponga otro lugar al lado, que haya algo al lado. Or do you want me to, she's asking, or do you want me to use a building or a place as a reference to give direction? No, that one, this one was the easiest. We just want to Beijing Sai. Beijing Sai Ho Che Chang Beipu. All right. Yeah, that one will work. But then again, it wouldn't make sense. Sampien, Tuchi. Okay. Beijing Sai Ho Che Chang Sampien. Okay. Cool. All right. Hao Pu Hao. So you can tell we wanted it to, I think, you know, since we're doing directions for this fine, for this lecture, I think we'll take that as a correct answer, even though it wouldn't make sense that the city is above the train station, right? Okay. Yeah, but okay. Still, for the sake of this lecture, that's the correct answer. Okay, muy bien. Dice que, como estamos hablando de las direcciones, donde están ubicados. Está bien, dice su oración que hizo en cuanto a decir arriba, solamente que no está arriba, exactamente arriba de sí, de no, a la derecha. A la derecha. ¿A la derecha de qué? ¿De qué está? ¿Al lado derecho? Yo dije arriba de la estación del tren. Arriba. No está arriba.
Oh, okay. She says it's in, it's above. Oh, it's the train is above Beijing. Yeah, the or Beijing is above the train station. Yeah, that's so as you said, like Sangmi. That's okay. Está bien, dice. Está muy bien, dice. Mm-hmm. But you could also go like Beijing, China. Like somebody is asking, where is Beijing? And then you just say Beijing is in China. Okay. 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 Y también, si alguien le pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está Beijing? También puede decir, dice una oración fácil sería Beijing está en China. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde? Claro, pues. Hola. Mm-hmm. Sí, entonces está bien, dice, está bien. Es que como Beijing es la capital, entonces yo sé que está en China, pero yo estaba ubicándola en qué parte del mapa de Beijing. No entendí bien. No. Está correcta su oración. Está correcta, nomás nos está dando otra oración que puede ser ya, también. Beijing. Ya, está bien. Taichungo. Very good. Okay. Beijing, Taichungo. Now I want you, Angela, to ask Rocio, where is the classroom? Ahora, Ángela, pregunte a Rocío, ¿dónde está la escuela? Not class, yeah. No, okay. Perdón, no la escuela. Sorry, Manda. La clase, el salón, la aula. Ya, déjame buscar el salón. Yo también voy a buscar. Ahí está. Está abajo, donde al lado de la casa, abajito de la casa. Let's hear it. Ah, ya lo encontré. Entonces tengo la pregunta. This one here. Chao Shi Sainali, Rocío. Yeah, very good. Over to you, Rocío. Muy bien. Okay, so first place. Okay, so Chao Shi Sai. Sai Shui Xiao. Ahí sería Rocío. Chao Shi Sai Limien Suecia. No, Suecia o Limien. Very good. That's the one we're waiting for, right? Limien, this one here. Adentro de la escuela. Which one is adentro? Can you point it again? The one in the middle of the car here. Ah, Limien. Inside, yes, that's what I was looking for and I couldn't find it. I knew I saw it somewhere, but I was putting it under so that I could see if you were gonna say that look at it. Yes. No, okay. I couldn't. Okay. I was too focused on the map that I couldn't see. Gracias, hermana. Es el único que me el única ubicación que me sé, Limien. Adentro, Limien. Ajá, el resto me confundo de izquierda con derecha. Bueno, arriba abajo también porque le pongo el San y el Xia. Ese también me lo más o menos. Ok. Xiao, Xi. Chai. Ahora ya me voy para. Xiao, Limien. Ok. Yo, Xi, Shai, Xiao, Limien. Ajá. Ah, sorry, I used the wrong shoe. Jiao Shi. Oh, the C shouldn't be that one? Is it the one now? Is it the correct one? Jiao Shi. Let me see. Where are you? On the last one. The last one, yes, that's correct. Okay. Okay. Mm-hmm. Estaba preguntando si estaba correcto el carácter y sí. Very good. So, Limien, every time we have something inside the other thing. Every time we have something inside, what else? Something else. And then we use the mean, like EOT. Oh, yeah. Inside the cup. Everything inside a jar, something like that. You use the mean.
Okay. Cada vez que queremos referirnos a algo que está dentro de algo, entonces usamos limien, limien, limien. Okay. Angela, she is inside the cup. Angela, ¿cómo se diría? Ella está adentro del carro. She is inside the cup, right? Tea? Uh-huh. Tea, like cup of tea? Yes. Okay. So tea is inside the car. No, what was the sentence again? In the cup. Because you got interrupted. I couldn't hear the whole thing. Tea, all right, is inside the cup. The cup. Oh, okay, okay. El té está dentro de la taza. O de la copa, del vaso. A ver, el pez. El té. El té. No, que la pone difícil. El tecito. El té dentro de la taza. Ya. Ay, nos está dibujando. ¿Pregunto o digo? La traducción. El té está dentro de la... Cha, sai, limie, no. ¿Cómo se dice taza? Hey. Chasai Paisi, Paisi Limien. Ah, wonderful, right? Good. Muy bien, fantastic. Okay, so this time we say cha. Chai Paisi Limien. Okay. I have to get the no sé cómo se me acordé. A veces me funciona el cerebro. Muy bien, muy bien. No tengo el chino al frente, me olvido de todo. Ay, no, así yo soy, hermano. Me acuerdo por segundos y después ya tengo que repetirlo mucho. Yeah. Okay, there we go. Cha, sai, pixi, limien, all right? Yeah. Cha, sai, pixi. Te en una taza. Is that correct? Te dentro. Dentro o en una taza. Yeah. En una taza. Yes. All right. The best was dentro una taza. ¿Cómo se diría en español esa oración? Te está dentro de la taza. ¿Verdad? Sí. Te está es dentro, inside the cup, la taza. Oh. Te está dentro de la taza. Okay. El té está ya dentro de la taza. Uh-huh. ¿Cómo pondré mi té? Está dentro de la taza. Está dentro de la taza. Okay, so let's do another one. Tanya, can you ask where is the hospital? Vamos a hacer otra. Tanya, ¿puede preguntar dónde está el hospital? I can. No sé. Okay. Mirando, esa clase no la vi. La palabra mirando, hospital. Primero la palabra hospital. No, hospital sí. Es Yiyuan. Ajá. Ya. Yeah. Y ahí pregunte dónde está. Pero no sé cómo se dice dónde. Aquí está. Sainali. Mirando. Sainali. ¿Dónde dice? Aquí. ¿Dónde no. También puede ser Na? O si no, Nar. And can you move a little bit more up? ¿Dónde está? Lo estamos viendo para arriba. Can you move up? Can you go down? We want to see the words where, there, here. Ahí está. En tu mano derecha. Nar, sí, nar. Esa palabra es el segundo, es el tercero.
It's 6 hours. El tercer. Ah, tercer. Okay. Na-ar. Ah, ok. ¿Y cómo pregunto? Na-ar. El hospital, hospital. Y yuen. ¿Dónde estar? Y yuen. Primero la palabra. Primero el lugar. Luego no es yiyuan. 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 ¿Es así se dice hospital? No. Y yuen. El cuarto tono está en el último. Y yuen. ¿Y la A suena como una E? Sí. Sí, como una E. Cuando está con la N. Cuando está con la N, sí. Ah, yuen. Sí. Y solo golpeé vos. Y yuen. Y yuen. Y yuen. Y yuen, muy bien. Y yuen. ¿Y ahora qué sigo? Eso quiere decir, hospital, estar. ¿Cómo se dice estar en chino? Sai. Sai. Ah, ok. Ainar. Ok. Yiyuen. Yiyuen. Sai. Sai, na-a. Muy bien. Sai, na-a. Pero ¿cuál nar? ¿Na-ar o nar? Los dos. Los dos que no vi, porque hay uno que es como más cercano y el otro es como más. Sí. Dice el que usemos la Nali. You don't have Nali on this one, no, ¿verdad? Like, yeah, no, we don't. But we can make it here from our playground, right? No worries. Okay. Entonces okay. Dice que usemos Nali. Y yeah, Nali. Esa frase es más fácil. Say Nali, es ¿dónde está? Siempre se pone Say Nali, ¿dónde está? Say Nali. Say Nali. Okay. La musiquita, Say Nali. Ay, o sea que en pocas palabras todo está en ese cuadro. Sí. No más que Say Nali. Por fin estoy entendiendo sus dibujos. Sí, ahí está todo. Todos los colombianos tienen buena memoria. Todos los colombianos que han aprendido chito aprenden rapidito. El problema es que esta colombiana tiene pérdida, tiene amnesia. Entonces se me olvida todo lo que aprendo, Ángela. No. Más bien Arelia se va para que esto se me grabe para siempre. ¿Ah? Amiguitos que manejan muy bien. No, sí, los hermanos que sirven en el idioma chino, pero creo que es el chino mandarín, no sé. Sí. Esas son las tres formas como se puede contestar la pregunta, se puede preguntar, mira, sí. Tania. Yuen, sí. Hospital, ¿dónde está? Y ese otro, el segundo, ¿cómo sonaría? No. O sea, la E y la R se lee como una A. Como una más o menos. Es como una. Lo unes todo. Ajá, como en inglés. How would you pronounce the second? Banda, can you read the second sentence or the third sentence? Yeah, let's go together, right? The first time. Ni yu en tai nani. Y yuen tsai nali. Repitamos. Y yuen tsai nali. Y yuen tsai nali. Y yuen tsai nali. Y yuen tsai nali. Very good. Y yuen tsai na. Y yuen tsai na. Y yuen tsai na. Mm-hmm. Nah. 医院在哪? 在哪? 医院在哪? 医院在哪? Por lo general, dicen 医院在哪? O 医院在哪? Beijing, hacen el nar. There's another one is have the ER ending, right? And then the other one doesn't have the ER. Uno está con el A, E, A, la E y la R al final, y el otro nomás con la R, A. Right. Y el último. And then we have another one, which is just for emphasis. Yuen Tsai Na Na. Y este es la E, N, E, ne, le da énfasis, dice. Y Yuen Tsai Na Na.
你远在哪呢? 你远在哪儿呢? 在哪儿呢? 在哪, ah, I can say 在哪儿呢? Mm-hmm. Tania, repite, hermana Ángela, repita. Ah, okay. Y yuen sai nana. Yeah. Y yuen sai nana. Y yuen sai nana. All right, cool. You went to China, no? Ah, right. Very good. Okay. Now, all right, Angela, your turn. Su turno, Angela. Angela tiene silenciado el micrófono. Perdón, Tuchi. Y yo en Sainarno. Y yo en Sainarno. All right, cool. Angela, I just want to get that. Okay. All right, so we have Teach me. Es que dice banda, Rocío, no lo entiendo. Dice que hizo muy bien, lo hizo muy bien y bien rápido, dice. Y Tania dice que le enseña a ella. 10 años me ha costado pronunciarlo, Tania. No, hombre. Imagínate, a mí me dice él. Que eso suena como el do re mi fa sol, y yo digo entre mí, es que yo tengo un oído sordo y el otro medio bueno. Entonces, ¿a qué hora voy a aprender? Ni escala música ni nada. Okay. And then let's just point with this one. Who want to say hospital is here. El hospital está aquí. The hospital is here. Just that mm-hmm. sentence. Mm-hmm. El hospital está aquí. Entonces diríamos, ¿cómo diríamos? El hospital está aquí. So. Y yo en Seychelles. Okay. Or Jer. Y yo en Seychelles. Very good, all right. Chelly. Aquí es Chelly, ¿no? Y yo inside Chelly. Right. Is it okay? So you see, okay. We did this with Nar and Nali. So we can do the mm-hmm. same with Jer and Chelly. Dice que los dos son correctos. Así como hicimos aquí con y yo inside Nali. También puede ser y yo inside Nar. Y también con este puede ser Jer. Okay. And we could also go with EU. Just like this. Okay. Ahí le falta el li. Falta el li. Y yo ensayche. Li. Muy bien. Y yo ensayche. Okay. Y yo ensayna. Sorry. ¿Qué dice ahí? Say chair. Y yo en say chair. Say chair. Say chair. Ah, yeah. Yeah, like we do it now. It's a chair. It's a chair. And chair. And say chair. Jelly. You and say jelly. Nally. You and say nally. Ah, yeah, chair. Yes, I sure. El hospital está aquí. Está aquí. El hospital está aquí. Igual. En las tres veces dice lo mismo. El hospital está aquí. Pero parece que se refiere en persona porque dice
en ese momento, como que yo digo, Rocío Saichar. Es que sabes qué es lo que yo entiendo, que la primera es para responder el Nali, por eso el señalo. La segunda es para responder el Na'a, y la tercera es para responder el Na, o la otra, las dos últimas, que es el Na. ¿Sí? ¿Sí notas? ¿Del Cheli? Entonces como que es cada una dependiendo de cómo te lo pregunten. Parece que estas son las oraciones, ya entendí. Uh-huh. Estas tres formas son correctas, ajá, sí. Yo pienso que sí, si te preguntan a Ali, le puedes decir Jolly. Jolly. Sí, es como cuando, por ejemplo, cuando tienes más confianza con alguien, entonces le preguntas de una forma diferente a como cuando no tienes tanta confianza. Pero las dos formas son muy correctas. Sí, sí. Y estas tres formas son correctas. Ok, you have up there? Rocío? Oops. Okay. Por ejemplo, ¿dónde está usted o dónde estás tú? Claro, se refiere más como persona en ese momento. Más como a la persona, no tanto como al hospital. Saichar. Banda, ¿dónde está Saichar? No, en la clase anterior, ¿dónde estaba Ángela? Uh-huh. En ese momento no estaba justo ahí. So, Banda, now I'm confused. So, is it when we use Nali, is it referring only, we only use that when referring to a person, or could we also use it for buildings? Anything. It's just the English word where. Okay. Según lo que me dijo Banda, es que la palabra Nali se dice para cualquier cosa, no necesariamente es para una persona, para hablar de la persona. Es solamente la palabra Nali, quiere decir dónde. No importa si es dónde está la persona, dónde está María, ajá, o dónde está la casa, o dónde está la casa. Estamos de acuerdo. Okay, so last one. Let's see. Actually, let's do two last ones, right? How do we say, okay, I'm on my way? ¿Cómo se diría estoy en camino? ¿En qué? En camino. Bueno, como digamos, se diga, ¿dónde está? Esperaba a las 2:30. Usted no diría, sé, yo no sé. En camino. Y no sé cuál es la otra. En camino. Sorry. Outside.